prácticamente entrando en funciones, y de ahí nos, pues tuvimos ese vínculo con ellos. Estuvo aquí la ciudadana presidenta en el mes de septiembre, en el aniversario de la institución. Hicimos algunos compromisos a futuro. Tenemos nosotros un plan, no para este año, sino para varios años. Entonces se lo planteamos a la presidenta, le pareció adecuado, y claro, entendemos también que esto va en razón de los recursos que maneja el ayuntamiento, a lo cual a veces nosotros no tenemos mucha diferencia, no sabemos, no conocemos. Entonces, debido a eso, pues también vemos que pues esto es de manera paulatina y va en orden. Nosotros, si usted me pregunta, ¿sí?, yo pediría que se diera en base a la situación de la importancia de las instituciones. Lo que comenté en cuanto a la educación tecnológica tiene muchas bondades, ¿sí? Entonces creo que se debe de apoyar. Habrá que irle viendo la importancia, los beneficios que puede aportar cada uno de los niveles educativos y la línea que sigue cada institución. Es importante, como dice mencionar, trabajar de mano del municipio para llevar estas y otras acciones. Una acción bien importante que creo que, aunque pareciera que no compete, yo creo que sí los involucra precisamente en la escuela. Aquello de pues que no hay alrededor consumo, venta de drogas, y precisamente en una etapa donde como el CBT es a nivel preparatoria y es algo bien complicado. En este caso, el CBT 3 no se ve afectado por este tipo de situaciones, de drogas, de violencia. Quiero comentar, bueno, yo he trabajado en varios lugares, conozco muchas instituciones y creo que hay problemas que son comunes a todos. Nosotros atendemos esto varios programas que también el gobierno del estado, el gobierno municipal nos han apoyado, estamos atendiendo esto. Tenemos problemas como todas las instituciones, ¿sí?, de drogadicción, de alcoholismo, tabaquismo, violencia, etcétera, pero pues creemos que la educación es el factor fundamental que puede cambiar el destino de nuestro país. Es importante mencionar que, bueno, como colegio de bachillerato tecnológico, como usted lo acaba de mencionar, en varias instituciones, es relativamente nuevo. De repente lo llega a malinterpretar el joven como un Cebetis, como algo, ¿por qué no mencionarlo? Que a lo mejor es la última opción educativa. En este caso, usted al frente del CBT 3, de los tres que tenemos aquí en el municipio de Tecámac, ¿cuál sería la diferencia para aquellos amigos que nos ven y que precisamente ya ahorita que están preparando para estas nuevas opciones, qué pudiera decirles que se tiene como ventaja? ¿Me quedo o me voy? Bueno, el CBT 3, al igual que todos los que estamos en educación tecnológica, tienen la oportunidad nuestros jóvenes desde el bachillerato, ahorita hay jóvenes que ya están trabajando sobre la línea de su carrera. En este caso, en el CBT 3 les ofrecemos la carrera de mecatrónica, gastronomía e informática. Entonces, nuestros alumnos desde el primer año se incorporan al sector productivo. ¿Cómo? En prácticas profesionales, servicio social, estadías, etcétera. Están inmersos, ya ellos ya están de manera plena insertados en el sector productivo. Y hay quienes ya están trabajando, hay quienes tienen ya su empresa propia, familiar, y quienes están, ellos participando en esa situación. O sea, esa es una de las. Y educación tecnológica fundamentalmente le da esos elementos al joven para que desde temprana edad pueda él tener muchas opciones para salir adelante en su vida y apoyar a la familia. Y así tenemos aquí varios amigos que así lo están haciendo. Ok, una muy buena opción. Y bueno, pues aquí con el director de la institución del Colegio de Bachillerato Tecnológico número 3, ubicado aquí en Maravillas, calle Maravillas, en la colonia Las Ánimas, frente al portal José Álvarez. Frente al portal, sí. Entre San Pedro y Osumilla. Sí, le quiero comentar que nuestros alumnos que llegan aquí a la institución generalmente son de primera opción.
algunos alumnos por situaciones de examen, de número de aciertos, nos los mandan, pero finalmente poco a poco se van yendo a donde está su opción que les agrada. Pero aquí tenemos generalmente alumnos de primera opción. Gracias, querido director Edgar Domingo Martínez. Y bueno, pues pueden acercarse con él también para que, bueno, pues estamos a sus órdenes. Ahí está. Entendemos, sabemos bien el compromiso que tenemos. Estamos. Gracias, ahí en la cámara, ¿no? Mario Sánchez Alcántara, su servidor de Frecamar.